Por toda la comunidad de San Fernando, oramos por las familias, por los hogares, oramos por aquel familiar o aquel amigo enfermo. Oramos pidiendo por el eterno descanso de nuestros hermanos Dominga Guevara, Dominga Mendoza y Silvio Segura, con motivo de su 26º aniversario. Hermanos, para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Oh Dios, que en este día por medio de una estrella revelaste a tu unigénito a las naciones, concede que los que ya te conocemos por la fe lleguemos a contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Jesucristo es
En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este Evangelio de San Mateo nos recuerda cómo Dios se manifestó al hombre. Se manifestó a través de unos reyes magos. Dios se dio a conocer, y en este caso se manifestó por medio de una luz, la luz de una estrella. Dios nació y se sigue manifestando, se manifiesta de diversas maneras en cada uno de nosotros. A estos reyes se les manifestó por la estrella, los fue guiando por esa luz. Dios es esa luz que todos necesitamos en la vida para que nos guíe, para que nos oriente. Siempre necesitamos esa luz divina. Cuando yo me dejo guiar por la luz que Dios me brinda, Él siempre me lleva por el buen camino. Y voy a la fija, voy guiado por el mismo Dios.
Cuando yo me retiro, le doy la espalda a Dios, no me dejo guiar, yo voy a la deriva y por lo tanto voy por el camino de la oscuridad. Siempre necesitamos esa lucecita. Estos reyes magos se dejaron guiar por esa luz de la estrella y los llevó hasta donde estaba el niño con María su madre. Dice que ellos fueron, se postraron ante él, lo adoraron y le ofrecieron regalos. A ese Dios de Belén es al que nosotros, como católicos cristianos, adoramos. Adoramos solo a Dios. A la Santísima Virgen María la veneramos. Veneramos la Virgen, veneramos los santos. O sea, es mirar ese respeto, esa admiración hacia ellos por la vida que llevaron. Pero adoración solamente es a Dios. A Dios es el que adoramos, a ese Dios que los reyes adoraron. A ese mismo Dios adoramos nosotros. En este día todos nos postramos ante Él. Ahora, estos reyes le ofrecieron regalos. Ellos fueron detallistas. Le llevaron oro, incienso y mirra. Cada uno le llevó un presente. ¿Nosotros qué le vamos a regalar a Dios? ¿Qué le vamos a dar a ese niño recién nacido? Cuando van a ser un niño en una familia, todos se reúnen. Bueno, preparan los regalitos, la ropita, todo lo van preparando. Le llevan regalos, incluso cuando nace también le llevan sus regalitos al niño, al hijo de la tía, de la hermana. Al niño Dios, ¿nosotros qué le vamos a dar? A lo mejor no tenemos oro, no tenemos incienso y mirra para darle, pero qué bueno que le abramos el corazón, que es como el cofre. Le abramos el corazón y le digamos al niño de Belén: aquí están todas las intenciones que yo tengo para este año. Esos buenos deseos que yo tengo para este año te los regalo. Y no lo dudemos, Él nos va a ayudar a que se cumplan esos buenos deseos, esos buenos propósitos, esas buenas intenciones. Regalémosle todos esos buenos deseos e intenciones al Dios de Belén en esta tarde. Y le pedimos a Él para que Él nos ayude, para que Él por medio de esa luz nos guíe, para que vayamos por el buen camino, para que esos buenos deseos y propósitos que tenemos para este año nuevo realmente los cumplamos. Que no sean solamente promesas, y qué bueno que le hagamos también una promesa al niño Dios. Nos vamos a acercar más este año a la iglesia, me voy a acercar más a Dios, voy a abrirle más mi corazón, me voy a comprometer mucho más con Él. No olvidemos, con Dios todo lo podemos. Cuando nos alejamos de Dios es cuando se nos complican las cosas, se nos van complicando porque nos hemos alejado de Dios. Cuando estamos cerca de Él, Él mismo se encarga de guiarnos, de iluminarnos, de llevarnos siempre por ese buen camino. Que el Señor Jesús nos ilumine, que Él nos ayude para que nosotros día a día nos acerquemos más a Él. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, hoy el Señor nos invita a ponernos en camino como los magos para ir a buscar a Jesús. Pidámosle la gracia de ser perseverantes y dejémonos guiar por la luz de la fe. Unidos como hermanos respondemos: tu luz, Señor, ilumine siempre nuestra vida. Tu luz, Señor, ilumine siempre nuestra vida. Por los sacerdotes de la Iglesia Santa de Dios, para que sigan anunciando sin temor que el amor de Dios se ha manifestado en Cristo Salvador y que nadie queda excluido de ese amor. Tu luz, Señor, ilumine siempre nuestra vida. Por los gobernantes y responsables de todos los países del mundo, para que unan sus esfuerzos en la búsqueda de la justicia, la libertad y la paz. Señor, ilumine siempre nuestra vida. Por quienes promueven la violencia, el terror y el secuestro, para que se dejen orientar por la luz de Cristo. Tu luz, Señor, ilumine siempre nuestra vida. Por cuantos han perdido la ilusión y el sentido de la vida, para que la luz de la fe les ayude a encontrar a Cristo, el único que puede satisfacer su corazón. Tu luz, Señor, ilumine siempre nuestra vida. Cada uno coloquemos aquí en el altar nuestra propia intención. Digamos: tu luz, Señor, ilumine siempre nuestra vida. Tu luz, Señor, ilumine siempre nuestra vida. Escucha, Padre, nuestras súplicas e ilumina nuestras vidas con la claridad de tu amor que se ha manifestado en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cuando lo dejes en el camino, que no importa si el pintado de ayer se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando lo dejes en el camino, que no importa si el pintado de ayer si vacilar, el mundo va de pieza y gana corazón. Un sin desolación, Dios del cielo.
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la gloria de tu nombre, para que te rogamos, Señor, que mires propicio los dones de tu iglesia, que no te presenta oro, incienso y mirra, sino a aquel que por estos mismos dones se manifiesta, se inmola y se da como alimento, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque revelaste hoy en Cristo para iluminar a todos los pueblos el misterio de nuestra salvación, y al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. En nombre Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo César Alcides y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, Dominga Guevara, Dominga Mendoza y Silvio Segura, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Fernando, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado de los hombres, Cordero del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
extranjeros construirán tus murallas y sus reyes cruzarán tus puertas. Vendrán sobre ti los tesoros del mar y te llamarán ciudad del Señor. La 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 la. Oremos. Te pedimos, Señor, que la luz celestial nos disponga siempre y en todo lugar a que contemplemos con mirada pura y recibamos con amor sincero el misterio del cual quisiste que participáramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente nuestros hermanos Dominga Guevara, Silvio Segura y Dominga Mendoza, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Con la fiesta del bautismo mañana, el bautismo del Señor, se termina el tiempo de Navidad y continúa el tiempo ordinario. Es continuar, mejor dicho, terminar una etapa fuerte de la Iglesia, que es la Navidad, y continuar con el tiempo ordinario, que ya luego viene con la Cuaresma, que es la Santa Ceniza. Pues ya mañana termina con el bautismo lo que es la Navidad. A todos ustedes unas felices fiestas de Reyes, pues que esos Reyes también nos iluminen, nos ayuden para que nosotros, siguiendo el ejemplo de ellos, vayamos siempre en la búsqueda de Dios, en esa búsqueda que siempre tenemos que tener de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Que tengan una feliz tarde. Allá en la puerta le van a dar un bomboncito para que endulce la vida, por favor.